yo siento que las extremas no la tienen como años ahí. Sí. Hecho de mal gusto de Sin Filtro, que regresó al aire con Caro Brito y Vitaly Sánchez. No, yo no tengo ningún problema con la silla. En julio. En julio. Cuando usted se acuerda de decir que ella lo grabó, llamado. ¡Dile a la gente que tú me matabas a golpe! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Este Pecado Espectáculo. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por conectar esta semana completa que vamos haciendo un resumen mes por mes de lo que ha pasado en todo lo que tiene que ver del entretenimiento dominicano. Claro que mes sí. De junio. En nuestro resumen del año. Mes de junio, y yo arranco diciéndole, en el mes de junio, Yailin decepcionó a todos sus fanáticos en el United Palace. Ay, señora, yo creo que cuando fue con los chorcitos. Sí, con las botas hasta aquí. La botas hasta aquí, que parece un tamal mal envuelto. Ay, Juan Esteban. Eso siempre se dice cuando tú estás, mira, sí, cuando tú estás muy ajustado. ¿Y por qué está mal? ¿Por qué tú no dices pastel enoja? ¿Por qué está mal? ¿Por qué te fuiste para allá tan lejos? Un pastel enoja. Cuando tú estás mal envuelto. Cuando tú estás, oye, ¿qué pasa? La gente tiene que entender, si usted tiene, por lo menos yo utilizo oversize, pero también me pongo mis cositas finitas, así apretadita que diga. Pero cuando usted sabe que usted no tiene una figura, que usted no está en el peso adecuado, ajustarse a muchas, ella tuvo que desabrochar, ¿se acuerdan? Miren, ella desabrochó el pantalón y todo. Por eso sí, está un poco más insegura en su gran escenario. Y lo que haga es esa mímica, mira, como esas cosas que no quiere cantar simplemente para que no la critiquen. Pero yo entiendo que ella debe de prepararse. Sí. Porque no es una discoteca. Esa es donde tienen que dividirse ya. El show de una discoteca que ella ahí parado y usted pone ahí, dice una cosa. Ahora, un escenario como Mujeres del Movimiento, donde se esperaban shows como el que hizo La Perversa. Yailin. Así como inviertes en un equipo de trabajo, que estrategias de sonido y todo lo que ha pasado, yo te invito a que busques personas que te monten show. Ay, señores, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar eso? O sea, mira, es que ella vio videito de Cardi B, pensó que le iba a quedar, o sea, que Cardi B se quita los zapatos, se quita la peluca. Pero señores, Cardi B es un personaje que te hace un show. Pero Cardi B hace un show, baila. Y te baila y te rapea. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Y con esto para pasar al otro punto. La gente critica a las dos. Yailin se pegó bailando el bailecito de Paquitín. Yailin se pegó haciendo esto. La Perversa bailaba Alibaba, bailaba en coreografía junto con los demás, con los muchachos, con Rafael Meneito y con Cristian en el frente de otros urbanos. O sea, sabía coger coreografía. Yailin lo que hacía era el pasito de Paquitín. O sea, en el bailecito de dale Paquitín, papá, Paquitín, pa, Paquitín. Eso, ahí ella es buena. Pero la Perversa viene de hacer coreografía. Por eso que la Perversa, cuando sale al escenario, se faja con sus bailarines a bailar. Yailin no puede hacer eso. Yailin estaba aprendiendo eso. Luego hay que resaltar junio. Yo creo que esa fue su última presentación en vivo. Sí. En un escenario. Después de ella se recogió de una manera. Obviamente las críticas fueron muy fuertes. Tuvo que recogerse. ¿Te acuerdas que el cuerpo como que le pesaba? Porque también la habían criticado mucho en el evento de los premios, que parecía Úrsula. Ay, sí. Sí. Úrsula está viva, sí, dame tu voz. Pero nada. La quisieron llevar un poquito más a su estilo y también la marcaron ahí. Sí, ahí en esos días Carlos Martínez era tendencia todos los días. Lo guayaron con yuca. Bueno, señores, seguimos con otro de los eventos que pasó en junio. Y fue cuando se presentó a Gaby de Sangles, a Nelfa Núñez y a Verónica Batista como nuevas extremas. Cuando se hizo todo. Diablo, pero yo siento que las extremas no la tienen como años ahí. Sí, no han dado tanta extrema que Jesucristo. Sí, reinventaron de extremo a extremo y sacaron las nuevas extremas, la super mega escenografía. ¿Y que de extremo a extremo se han robado tanto que sacaron a Moisés, a Alex y a Harry? Sí, entonces nada, señores, se fue este año y vamos a ver qué pasó. ¿Cómo lo comentamos nosotros? ¿Cómo lo comentamos nosotros? En de extremo a extremo son, a nivel de comunicación y cómo percibo sus talentos, Gaby de Sangles, Nelfa Núñez y Verónica Batista. Ahora, les voy a decir algo. Una que siempre va a llegar arrolladora a nivel de pinta, de pico, de todo. Cuando digo de pico hablando, es Gaby de Sangres. Amárrense, pónganse dura que Gaby es. Y no es que Gaby, atención con esto, Gaby de Sangres no aplasta a nadie. Ni hace que nadie tropiece. Gaby tiene algo. Ella anda con su propio spot.
no necesita que otra la ponga a brillar. Yo recuerdo, a mí me acabaron por eso. Porque, Gaby la tuya, Gaby, sí, las tres mías están ahí, Nelfa Núñez, Gaby de Sangles, Verónica Batista. Hay que, recordemos que las extremas completas eran Verónica Batista, Gaby de Sangles, María Luisa Molina, Nelfa Núñez y Francesca Astier. Sí, la que se fue. Que, fuá, se fue de una vez. Pero nada, han dado de qué hablar de extremo a extremo, lo que has, le funcionó. Somos las extremas. Ay, no. ¿Qué me fue eso para no mencionarlo, por favor? Hay que mencionarlo junto con ella. Ay, no, no. Es la pena que somos las extremas. Es más que sí, ya. Somos tendencia. Yo lo puse. Hablan de nosotras. Mira, en todos esa canción lados. La puse yo de alarma para levantarme una hora antes. Para no escucharla. Mira lo que te traen las extremas. Todos los días somos tendencia. Bueno, tendencias fueron. Nelfa Núñez no se cansó de esa tendencia. Gaby de Sangre también fue tendencia. Sí. Verónica, tendencia. Yo creo que la talento, menos tendencia fue Jenny. Jenny. Y María Luisa. María Luisa como que tranquila. Pero realmente el talento vencedor o el talento que más avanzó en este 2023, anótelo. ¡Sácame, te corté! El talento que más avanzó en el 2023, en el espectro comunicacional de la República Dominicana, fue Gaby de Sangles. Vamos a la pausa. Arrancamos con Julio. Julio. Julio, que te quiero, Julio. Empezamos de una vez con la guerra de Yailin y Tekashi contra Anuel. Señores, eso fue este año que comenzó. En julio. En julio. Cuando usted se acuerda de decir que ella lo grabó, llamado. ¡Redile a la gente que tú me matabas a golpe! Que esto. Señores, crónica de una muerte anunciada. Vamos a recordar todo el pleitecito que fue tirándose entre Dani, Anuel con Yailin ahí. Fuego. Yo he defendido a Yailin 24-7 y todo, pero. Como dije esta mañana en el Mañanero, creo que lo voy a decir aquí, necesitamos, Yailin, dos pesos de frente y 5 pesos de cerebro. Porque caramba, exponerte de esa forma, no está mal que tú le des su ganchazo, porque Anuel acabó contigo. Pero exponer de esa forma a Catleya o a Cataleya, ese es el problema. Porque entonces ahora mira, dejas de percibir dinero porque ya todo el mundo entero conoce el rostro de la niña y Anuel tiene el derecho de publicar a su hija en sus redes sociales. No se le quita porque es su padre, al igual que Yailin también. Y Yailin la protegió por mucho tiempo. Entonces, esa provocación, porque muchas cosas que no se han pensado es que Tekashi es enemigo. Tekashi es enemigo de Anuel. O sea, no, son enemigos. No. Señores, y ese es parte del comentario que yo hice, pero después de ahí hay un video de ella diciendo que si Anuel le daba golpe, que sí, que le dio golpe embarazada. O sea, salió. Salió narcisista. La misma historia que estamos viviendo ahora. Y que él me cogió el celular y me borraba los videos. También. La misma. Señores. El mismo argumento. Estamos viendo, eso como cuando tú veías las Marías. María Mercedes, la pobre que subía rica. Marimar, la pobre que vivía, entonces, que vivía al lado de la playa. La primera era del barrio, la segunda en la playa. La tercera volvió al barrio. Y a mucha honra, María era del barrio soy. Lo mismo, estamos con Yailin en lo mismo. Yailin primero era María Mercedes. Compró un cachito es un billete. Ajá. Y me conoció. Y al morir un montón me dejó. Anuel le dejó un montón. Señores, ¿qué tanta novela que viene? Le dejó la fama. Yo estoy allá atrás. Le dejó la fama. Ahora ella es Marimar. Pa' su mecha. Tenía pugoso y todo. Ahora es Marimar. Ahorita va a ser María del Barrio. Recordar que eso fue cuando Tekashi, Anuel publicó la niña porque se enojó después de tantas cosas con Tekashi que ya comenzaron a tirarle, tú sabes. Entonces él la subió como venganza. Pero bueno, siguiendo con Julio, el mayor clásico cuando fue herido por su esposa. ¿Eso fue los otros días? Eso fue los otros días, señores. Un tema que fue muy controversial en la República Dominicana. Y sí, también fue procesada y liberada hace poco. Bueno, vamos a ver cómo fue que lo abordamos aquí en SPK. El pleito, eso no tiene que ver nada ni cuerno, ni cacho, nada de eso. El problema fue porque el mayor es una persona súper agresiva, que él cree que yo, todo estos años, yo he sido la hija de él, abimbándome a golpe a cada rato. Sí, no, lamentablemente estamos ante violencia de género, que el que resulta aquí herido es el mayor, o sea, su esposa le propina ciertas estocadas, sí, eso es violencia.
Ahora, que se filtraron audios de ella diciendo que ella tenía años aguantando golpes, de ser esto cierto así, también es violencia. También es violencia. De doble vía. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Whatever. Hay hubo pasando, violencia desde un principio. Hubo violencia, porque... entonces, en este caso, de ser este comunicado cierto y de ser lo que ella dice, que su papá le fue a buscar, que el hermano la llevó para otro sitio, que se llevan para Romana, que... Todo lo que ella dijo en una nota de voz, que supuestamente es ella, también es un círculo de violencia. Bueno, miren, señores, ahí fue violencia cruzada. Yo no voy a abundar mucho sobre el tema. Saben todos el cariño que me une al mayor. O sea, lo quiero muchísimo. Es el exponente urbano con el que mejor trato he tenido. Y creo que ellos han optado por su familia. Ella está libre. Sí. Según tengo entendido, están haciendo sus cursos, sus terapias para mejorar. Y eso es válido también. Claro. El resarcir también es válido. Pasamos a agosto. Agosto, agosto. En agosto, señores, Alofoque se indigna con Pío la distingancia y lo saca. Ay, si eso fue cuando arrastró al Pío, por la cosita. Se lo arrastró en un momento y después lo tenía volviendo a entrevistar, pero bueno, veamos. Whatever. Que no pone de su parte. Claro. Él no está respondiendo, nosotros hemos hablado nosotros. Claro. ¿Eh? Dale un besito, que no lo dé un besito. Diablo. El revejido es guapo. No, un galletón de allá, si lo quiere. Pero ¿por qué le ofrece un galletón si nadie está hablando de violencia, mi hijo? Eso había que hacerlo de hace rato. Ya, sácale, vejillo. Bien sacado, ya. Entonces, mira, como dice el David, saca el revejillo, bien sacado. O sea, a todos les molestó ver cómo Pío se tragaba a Santiago, a mala palabra. Y cuando Santiago le dijo doméstica a Ivón, cuando Santiago me ha dicho a mí todo lo que me ha dicho, cuando le ha dicho a Luisín, cuando le ha dicho a Calobrito, cuando le ha dicho a la misma Vitali cuando no estaba allá, todos se quedaban callados. Ahí yo hacía una analogía que no la pusieron completa, donde decía, mira cómo él se molestó por la mala palabra que hacían, y sin embargo, él fue también, propiciaba lo mismo para otras personas. Sin embargo, yo no premié, ni sigo premiando la actitud de Pío la distingancia. Que fue muy... Fue muy... Esa agresividad, yo estoy de acuerdo con eso. Uno hace una checha, ¡guau, guau, guau! No, y que también, una cosa es un comentario, yo aquí sentada y tú en tu casa, y otra cosa es que yo me ponga al lado tuyo y te diga que te voy a dar una galleta. Obviamente, el tipo de violencia cambia. Me dice a mí todo una galleta así, ¡dámela! Yo sé que te gusta. ¡Dámela, que caiga, que no vuelva a ser gente! No, pero es que yo... Porque sí quedé, mi amor, con conocimiento. Es que yo no te voy a... ¿Tú has visto cómo dicen? Cómo dicen, es cómo que dicen, mira, cómo es que el inteligente, dicen, el inteligente... Como dicen el inteligente, cartel, el inteligente de los sapos, te pico con corta uñas. Qué fuerte, tú eres señora, seguimos, porque este hombre... Yo soy inteligente, ¿tú crees que para darte yo te voy a dar de frente? Ah, de frente, yo hago así. Dime. Yo ateso. Tienes que agarrarme. Yo ateso, en la 20... ahí, para que cuando tú te vayas a dar, te parto un dedo. No, te doy, tienes que agarrarme la 27 con Gómez, de la corrida que doy, ay, ya lo sabes. Seguimos en agosto, señores, cuando los famosos 500 pesos... Bien hecho. Los 500 pesos fueron famosos. De Tonight por la noche. En Tonight por la noche, cuando Carol y Nayoni dieron eso como un premio a una... Es un premio acumulativo. Televidente. Pero bueno. Pero luego después... Eso son bastante, veamos eso. Vamos a verlo. Aquí tenemos dinerito que queremos entregar a los ganadores de Tonight por la noche. Bienvenida. Aquí está una ganadora de 500 pesos. Es real, chico. Llamen y participen. ¡Ah! Espero que seas tan fiel como lo eras antes. Claro, ¿okay? Claro. Gracias. Gracias por su cariño. La mayoría son acumulativos. Explica de manita porque nos han acabado. Dale. Señores, presten atención, okay. Para todos. Tenemos concursos que permiten que nuestros ganadores lleven hasta 5 y 10 mil pesos. No, pero, de acuerdo a la cantidad de veces que puedan acertar. Permítame. Y si yo vengo del interior, son 500 para venir, 500 para irme. Son 1000. ¿Dónde está la ganancia del concurso? Diga, pero si usted, por ejemplo, en ese mismo concurso que ganó la joven, ajá, hubiese contestado unas 10 preguntas de forma correcta, tendría 5 mil pesos. Ajá. Es acumulativo. Ajá. Otro joven que le entregamos ahí mismo, contestó 2 y le entregamos 1000 pesos. O sea, ay, bueno, yo estoy, miren, Carolina está buena. Señores,
Sí, estaban diciendo eso, que se le ve una caderita bien chula. No, esa, mira, pocas mujeres que pueden salir cra blanca. Señores, este el concurso es acumulativo, bueno, pero comiencen a acumular después de 1500 en adelante, por lo menos, para que claro, lo sostenga. Bien, cosas de la vida, recordando, también tengo la misma camisa. Sí, es posible que nos vean con la misma ropa en estos... Sí, sí, porque nosotros vestimos somos... de nuestro closet. Sí, claro, feliz de la vida. Humilde, feliz de la vida con nuestro closet. Espérate, yo lo voy a marear a la gente. Yo tengo 73 camisas. Contadas, pues tiene muchas, pero yo no tengo 73 blusas. 73 camisas. Yo no tengo 73 blusas. Y hay días que me coge con una, pero yo tengo 73. Es verdad, ya te contaba, pues, o sea, que yo la estoy acumulando, atención con esto, yo la estoy acumulando porque el año que viene voy a hacer, con la ropa que yo utilizo oversize, uh-huh, una especie como de fashion... De bazar. De bazar. Para el dinero acumulado con ellas, destinarlo al hogar de niños y niñas de San Isi, que son niños y niñas abandonados con VIH. Mira qué bonito. Entonces estoy acumulándola de una forma, obviamente, porque yo soy millonario, las uso y luego entonces se lavan y se van a hacer. Y tú sabes que uno tiene que puede tener 500,000 cosas. Yo tengo un regalo de vaina. Uh-huh. Yo no uso más de las que tengo adelante. Las exacto, cinco que me gustan. Exacto, como yo, que los pantalones negros son los que yo me pongo y los blancos. Nos vamos a la pausa y en breve venimos con más de SPK. Septiembre, el mes cuando inician las clases y el mes donde inició el tremendo zaperoco con Verónica Batista y Nelfa Núñez en Agua Splash por el micrófono. Ay, Dios mío. Eso fue, recordemos eso para ustedes. Dame la mano, no me den así. Ok, dice, wey. Pero Verónica, respeta mi espacio porque te va a poner loca. ¡Wey! Porque te vas a poner loca. Verónica, déjame dar mi espacio. Señores, pero el que vio el video, sí, era como que una Jenny decía algo, luego lo pasaba a la otra, de una vez como pasaba. Y cuando llegó el tiempo de Nelfa, Nelfa como que cogió la emoción del momento. Y estaba en el, hey, que yo no entiendo, o sea, bueno, whatever. Y Verónica se desesperó y fue al micrófono a la mujer. Pero, inclusive Verónica fue como que... como sonriendo, como para que no se notara, pero cuando la otra le jalo. La Susa. Ay, yo cada que me acuerdo. ¿Tú sabes? Vengan conmigo. ¡Hey! ¿Y la gente abajo con un bajo? ¿Qué iba a hacer? Vamos conmigo. Mira, yo pensando ahora, no tanto tiempo, pero que le dé gracias a Dios que Verónica no le dio una pata de cayera al agua. Pero que le dé gracias a Verónica le quitó el micrófono, porque la pobre Nelfa estaba haciendo el ridículo, porque la gente no estaba en nada. Tú sabes que, bueno, está bien. Dios, viendo nuestra la evolución de los temas, viendo la evolución de mis temas. Yo tenía que decir que, así. Lo peor del mundo es hacerte recuento viéndose uno mismo. Ay, pero sí, nada. Pero nada, continue, señora. Seguimos con nuestra querida Amelia Alcántara, que ese mismo mes seguirá en los medios, pero no con a los Fokker, señor. Ese fue el mes de septiembre. En el mes de septiembre donde sacó. La sacó y a finales ella entró a Fogarate. Escuchemos. Para mí, el crecimiento de Amelia Alcántara, de la Amelia que entró hace 5 años a Sin Filtro, de la que salió de una entrevista del Mañanero, a la Amelia que ya no está en Sin Filtro, hay un crecimiento inusitado. Claro que creo sí, que la gracia con la que nació Amelia, porque es gracia, tiene una gracia innata que no se le puede negar. Y muchas personas quizás han menospreciado el hecho de que esta joven, que en su momento carecía de datos hasta culturales y que era burlada todos los días, se convirtió en tendencia en la República Dominicana y llegó un momento a ser la imagen de una mujer empoderada de las que vienen del ghetto. Eso fue cuando salió de Sin Filtro, que dieron su... Entró en... Señores, hay que decirlo. Fin de semana, show fin de semana. Sí. Directo al show fin de semana. Directo al show con Wilson. Y luego se dio la entrada a Fogarate con Luis Nicolás. Señores, hay que decirlo. Amelia, cuando la sacaron en septiembre, estamos en diciembre, pero Amelia entró, pámpara. Ha sido la pámpara y se ha mantenido y tiene el cariño del público más
que cuando tenía su tasa de rechazo por lo que pasó con el gallero y también por la mala publicidad que le dieron también en el propio medio donde ella trabajaba. Entonces ahora vemos que realmente Amelia es una persona que tiene una gracia innata, que se ha mantenido y que se va a seguir manteniendo. El 98.9% quiere tener la gracia de Amelia. Al final, la misma empresa donde trabajaba dijo que se sentía arrepentida por haberla dejado. Exacto. El show de mal gusto, tienes que tener cuidado, Fabri, como tú pones esto, tú sabes que esa gente está tan atenta a todo lo que uno pone. El show de mal gusto de Sin Filtro, que regresó al aire con Caro Brito y Vitaly Sánchez. Recordemos un poquito eso. O si tú quieres poner imagen de apoyo, eso no te acuerdas, cuando entraron, que discutieron, que se dieron de todo. Sí, entonces sale a mí, sí, porque ahora... Hacer el como la cronología. Uh-huh. Caro Brito entra por Vitaly en el momento. Amelia hace todo. Ay, Dios mío, me probaron. Vamos con a Caro, muy bella, sentada aquí en muchas el centro. Muchas gracias, mi amor. No, yo no tengo ningún problema con la silla. No, no, pero okay. O sea, si eso es tema influye, para ti sí, eso no es tema para ti de ahora. No influye para nada. ¿Tú te sentirías feliz en esa silla? Wow. Pero si ese es el tema, vamos a complacernos. Gracias. ¿Tú puedes, Caro? No, ya no quiero. Ya no quiere. Ay, Dios mío, no, perdóname, lo siento. Por la actitud. Sí, estoy con Caro. Oye, lo siento, te amo. Y yo creo que son 2 horas de programa y estamos perdiendo mucho el tiempo. Vamos a arrancar. Venga. Que hay mucho contenido. Lamentablemente, que hay que, Robert, no voy debatir, a fluir así porque... Podemos respirar un poco. Un show de mal gusto. Sí. No quiero poner el clip completo porque cada vez que se pone un clip, aún sea una video reacción de Sin Filtro, su equipo de trabajo manda a bloquear el video. Sí, gracias. Manda a bloquear el video y me reportan la cuenta como que la cuenta está haciendo uso ilegítimo de los contenidos. Si ustedes, y con esto despido el programa, si ustedes hacen contenido del cual genera información y nosotros los programas que hacemos contenido de las informaciones que generan los demás programas, entonces, si ustedes no permiten que uno haga reacciones a esas cosas, entonces están dañando la cadena comunicacional. O sea, están dañando el negocio. Porque se supone que ustedes van a esperar que solamente los medios en el que se desenvuelven, en los medios del edificio rojo, sea lo que se hagan eco. No, yo me hago eco de las cosas que suceden en el edificio rojo aquí en Acento. Yo me hago eco. Pero si comienzan a bloquear cada cosita que se hace en eco, porque es una información de la que se hace eco y eso genera audiencia para ustedes. Entonces, seamos un poquito más sensatos y entendamos, porque malo es que yo coja el programa completo, coja la media hora del programa y la suba como que contenido mío. Pero si yo estoy haciéndole una reacción a un video que generó una información porque discutieron ellas dos, entonces no es posible que el administrador... No estoy diciendo que sea Santiago Matías. Atención a Santiago Matías, Melvin de León, David Cobrate. Revisen a todo su equipo, que no es posible que a programas como este, pequeños, y como otros programas que están haciendo una video reacción de una noticia que se generó allá, le bloqueen un programa y le reporten como robo de propiedad intelectual. No hagan eso. Le hemos escrito por correo para que dejen de hacer ese tipo de cosas, porque lo que estamos haciendo es eco de una información que se genera allá. Entonces, lo veo injusto. Lo estoy diciendo como administrador que soy de Acento, de acento.com.do. Yo, cuando se toman clips de Acento y se toman para hacer una noticia en otro medio, yo no lo mando a bloquear porque yo sé que se están haciendo eco de alguna de las entrevistas que hace don Fausto Rosario o que hace don Gustavo Olivo. Entonces, es injusto que se tome por un clip de 40 segundos o quizás 1 minuto 30 y se le mande un strike de propiedad intelectual a un medio que se está haciendo eco de lo que ustedes generaron como información. Revisen esa parte, llamo la atención a los administradores, porque si es haciéndose eco de una información, yo creo que es propicio, porque ustedes hacen información, ustedes tienen personas preeminentes que generan información. Yo nunca he puesto, por ejemplo, en un video, en una reacción de SPK, o un video, por ejemplo, de Carlos Durán, o un video de Adolfo Lora, o un video de Frubi. ¿Por qué? Porque ellos generan un contenido que no genera información. El contenido que hace el edificio rojo en Esto No Es Radio, en Sin Filtro, en los programas que tienen Tuber Alío y demás, son contenidos que generan información porque las opiniones de sus talentos, que son personajes preeminentes, generan que yo como periodista decida, fulana de tal dijo tal cosa, me pareció bien, no me pareció bien, me gustó, no me gustó, eso es una información. Yo espero que el equipo de trabajo de allá, que entiende qué es comunicar, que entiende qué es hacer periodismo, entienda cuál es el fin de los programas de farándula como este.
usted. Gracias y así despedimos el programa.